chinito, te voy a noquear. Ya, te la metes ahí duro. Porque tiene la confianza, ¿no? Y se está preparando bien. Y lo más importante es que tiene hambre de ser campeón del mundo y está trabajando, ¿no? Y va a llegar un 100% en su preparación y sobre todo mentalmente, que es lo más importante y que va a ser campeón del mundo. Y estoy seguro que va a ser campeón del mundo. Los boxeadores, sobre todo él, es consciente que es una oportunidad de su vida y tiene que aprovechar. Si no aprovecha esta, hay otra oportunidad, pero esta es la número uno y hay que meterse a fondo. Esta es la única. ¿Quién en esa pelea de La Rosa? Si tú ves las tarjetas, iba ganando. Barrera tiene más juventud, tiene talento, tiene todas las condiciones para ganarle a Taguchi. Nosotros, yo pongo que nosotros tenemos que traernos esa pelea, la pongo 80-20 a favor de Barrera. Lo que se acostumbra normalmente es a trabajar mucha técnica y dentro de la técnica hacer un trabajo de cardio o de estamina, es lo que ellos más necesitan para poder durar una cantidad larga de rounds, pero lo cierto es que hay un fortalecimiento y todo un entrenamiento adicional o paralelo que él estaba faltando, que es lo que yo estoy solamente adicionándole a su receta, no estoy cambiándole nada, solo es adicionándole o cambiándole algunos pequeños detalles. El boxeador, sin embargo, el boxeo a la hora de observarlo, uno tiene cuidado de mirar el gesto técnico y lo que él necesita es mucha rotación, potencia en su abdomen, que desde el abdomen pueda generar una buena potencia, velocidad. Y no hay que ser tampoco de la NASA para reinventar la rueda, es entender el gesto técnico, ver qué le falta a él, juntar los dos mundos y para adelante. Lo veo muy mentalizado, muy preparado para trabajar duro, llevamos 15 días dándole y el hombre está conectadísimo con el método y con la idea y de verdad que estoy súper confiado que le va a ir muy bien. ¡Ay, Robe! Te deseo lo mejor, mío, confía en Dios que ese chino va a quedar emplumado, porque aquí lo que es carey, vea, ve. Falta un mes, unos cuantos días para enfrentar a este japonés que tanto estaba buscando. La verdad, sí, ya estoy ansioso de pelear con Taguchi. La verdad es que lo venía buscando hace rato. Ya se dio la oportunidad, ya que me clasificaron de número uno, se dio la oportunidad. Y con el favor de Dios no lo vamos a desperdiciar. Ya esto lo falta poco ya. Esperamos todo, ya con ansia queremos que venga ya. Porque mi hijo, no quiero que pase lo que yo pasé. Quiero sacarlo adelante. Y sé que con esta oportunidad que me están dando, es mi oportunidad para sacar a mi hijo adelante, que no me le falte nada. Y ese día me voy a acordar de eso y voy a tirar todo por todo, porque sé que ese día Robert Barrera se va a coronar campeón del mundo. La verdad es que con Sergio Montoya estamos haciendo un entrenamiento fuerte. Y sí, con el CrossFit me ha servido bastante porque hemos haciendo ejercicios que nunca había hecho y estamos entrenando fuerte y esos ejercicios me van a servir para algo. Como estamos trabajando pesa y estamos trabajando con el mismo cuerpo de uno, sentimos la diferencia. Y como te dije, Sergio Montoya es un preparador físico que sabe mucho y me está enseñando varias cosas que las podemos utilizar. La verdad, sí, con mi entrenador vamos entrenando, estamos perfeccionando los golpes que tenemos que tirarle a Taguchi. Yo fui un sparring de ayudante de La Rosa para pelear con Taguchi, sé cómo pelea Taguchi. Lo conozco perfectamente, ha peleado con dos boxeadores que yo peleé y lo conozco perfectamente y sé cómo es su estilo y sé cómo ganarle a Taguchi. La verdad es que sí, soy un boxeador que a medida de Rose se va acomodando más y saben que Robert Barrera es un boxeador que le gusta tirar muchos golpes y de la verdad
vamos a tirar golpes porque sabemos que estamos afuera y allá afuera tenemos que pelear a matar, porque si no, no podemos ganar. ¿Verdad? Sí, siempre es el barrio donde siempre he estado, donde siempre he vivido con los amigos míos. Sí, me apoyan, siempre me dicen los muchachos que sigue adelante. Ya, es un barrio cómodo con los amigos míos. Como viste, jugando con ellos siempre somos así y me gusta andar aquí, siempre me gustaría estar aquí. ¿Verdad? Como viste aquí, ¿juntos? Sí, estamos juntos con mi mujer. Ahí vivo con mi mujer, aquí en mi apartamento que vivo alquilado, vivo con mi mujer. Vivo feliz con mi hijo, que ya te dije que es el motor de todo esto y es el que me está echando para adelante, para seguir adelante. Como le dije y le prometí a mi apoderado, le dije que sin qué asalto quería que le noqueara a Taguchi y él me dijo en el cuarto. Y es un reto que tengo porque confía mucho en mí y estoy seguro que ese día voy a salir con todo y en ese asalto, con el favor de Dios, voy a noquear a Taguchi. La verdad, tengo desde que me metí a boxeo, siempre quise ser esto. Siempre quise pelear títulos, siempre quiero ser campeón del mundo y me metí en esto y eso lo voy a lograr. Ya llegó el tiempo, llegó el momento que yo toda la vida he esperado para sacar a mi familia adelante, a mi madre, a mis hijos y a mis hermanos para ayudarlos. Y llegó el momento, Marco, y este momento no voy a desperdiciar por nada. Yo no voy a ir tan lejos para venirme con las manos vacías. La verdad sí, pensamos coronando campeón, hacer unas dos defensas, unas dos o tres defensas y me gustaría unificar un título porque eso los anhelo. Que tengo y después de eso me gustaría un título. Quiero retos más grandes para mí, a mi vida, y quiero retos más grandes y lo que va a lograr. Sí, ya me pinto un 112 porque el cuerpo mío, como tú dijiste, va creciendo, ya son los trabajos que estamos haciendo, son más difíciles cada día y el cuerpo va cogiendo, asimilando, vamos anchando las pesas y todo. Y me pinto un 112, tengo talla para hacer un 112. Pero mi triunfo, saben que soy un boxeador que no le gusta perder y que siempre cuando se sube ahí arriba quiero lo mejor de él. Y ese día van a ver lo mejor mío y, como te dije, por mi familia estoy capaz de dar todo en el ring y voy a dar todo en el ring. Para que Taguchi me gane tiene que tirarme, que yo no me pueda parar, porque mientras que yo me pare siempre la pelea va a estar ahí y voy a ganar. Cuarto asalto, suena la campana, combinación de barrera, Taguchi se va a la lona, campeón Robert Barrera. ¿A quién le dedicaría ese truco? A mi hijo y a mi madre, a mi esposa, a mi madre y a mi hermano, como siempre te lo he dicho. Cuando hablo de mi hermano siempre me da nostalgia, siempre lo he querido y él es todo para mí. Y como te digo, a él y a mi madre y a mi hijo y a mi esposa y a toda mi familia de Caría y a toda mi gente aquí en el barrio La Manga, que siempre me apoyan, se los digo a todos los lados. Y ese día voy a venir campeón mundial, lo prometo que voy a venir campeón mundial porque voy a dar todo lo mío. Le digo a Taguchi que llegó el verdugo que lo va a hacer ya. Ya esas seis defensas que tiene ya no se le van a ir más. Ya, porque ese cinturón me lo traigo yo para mi país. Ya, Taguchi, prepárate que me estoy preparando y va a ser una pelea interesante, pero ahí el ganador va a ser Robert Barrera, lo prometo. ¿Lo ves campeón mundial el 23 de julio? ¡Claro! ¡Tiene que ser campeón! ¿Sí? ¡Claro! O sea, que vas a tener un yerno campeón mundial. ¡Claro! ¿Te da orgullo eso? Sí, señor. Mucho. Para que saque adelante a mi hija. ¿Sí? Y le compre su apartamento, que es lo que ella aspira a tener. ¡Wow! ¡Buenísimo! Yo soy la fan número uno. Sí, era la fan número uno. Sí. ¿Está bien? Bien, Juan. Todo bien. Y merece vos. Uf. Muy celosa, Robert. Oh, va, ya está más. Se inventa todo. De dos, no puede enseguida porque eso es. Oye, ¿cómo van haciéndose la fanática cuando quieren un autógrafo y qué tal? ¿Cómo va a ser entonces ella? Normal, ya sabe que ella siempre. La que yo quiero. La pequeñita. Con todo amor. Estamos en el barrio La Manga con el próximo campeón mundial, Robert Barrera, en vivo y en directo. ¡Otro horror remoto! Before he fed it was okay. Well, he turned it up against a right hand and a left hand.